Amigos de Plan Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlos porque me acompaña aquí en el estudio Claudia Leticia Cerecero Castillo, que es jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Villa de Pozos. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. Buenos días. Pues gracias por la invitación y por el espacio para tener aquí una parte informativa en el área de salud. Claro, y más la que tiene que ver con la línea materna. Claro. Y lo que tiene que ver con los signos de alarma que debemos nosotros siempre estar al pendiente cuando pues claro. Somos padres. ¿En qué consiste la línea la línea materna? Okay. Bueno, para empezar, la salud materna es una parte muy importante, ya que bueno, toda mujer en edad fértil pues tiene esta posibilidad, ¿no? De estar tener un cuidado en el embarazo, también el puerperio y el parto. Es una parte donde hay muchos cambios fisiológicos y donde hay que estar al pendiente. ¿Por qué se creó esta línea? Bueno, esta línea es una línea que el número es 800 materna, que si lo traducimos en números, pues sería 800-628-3762. Esta línea es una línea que está disponible 24 horas, 365 días del año. Y bueno, el objetivo principal es que puedas tener asesoría, alguna duda, si te sientes mal, si aparte de los cambios normales, estás teniendo algún punto de alarma, ¿no? Que es el tema donde se toca principalmente. Un dato de alarma es que tenga dolor de cabeza, zumbido de oídos, que se hinchen los pies también, que se tengan hasta convulsiones, malestar general. Claro. O también este dolor abdominal o salida de líquido, ya sea sangre o algún flujo vaginal, que esto bueno pueda predisponernos a un parto prematuro. Tocamos un tema que el parto prematuro es algo que ha dejado la pandemia, ya que bueno, por tanto la cuestión de la pandemia, que llevamos casi para 2 años y medio, con pandemia pues las pacientes les da miedo acudir a su centro de salud o atención médica por miedo a contagiarse y bueno, ya no tienen su control prenatal, deben de tener por lo menos 5 consultas durante su embarazo y bueno, si no la tienen, pues ¿qué pasa? Pasa este tipo de infecciones, alguna enfermedad que ni siquiera sabían que tenían, como hipertensión, diabetes y pues ahorita sigue siendo el número uno la causa de muerte, pues trastornos cardiovasculares y muchas veces hay cardiopatías que no sabían que tenían o tenían pero descontroladas más el embarazo, pues bueno, es un dato de alarma muy importante que hay que estar al pendiente. Claro. Doctora Claudia, el tema mencionada de los signos de alarma, lo primero que nos mencionó es la llamada preeclampsia, que tengo entendido que es una de las principales, no sé si decir enfermedades, que dan durante el embarazo. Sí, de hecho, la primera causa pues es un descontrol de hipertensión, obviamente por los cambios fisiológicos se altera la presión, ¿no? Hay gente que la mayoría aumentan de peso y hay quienes aumentan más, porque está el mito de que hay que comer doble y pues la verdad es que no, simplemente hay que pedir una asesoría de nutrición para comer lo que sea nutricional para la paciente y es un mito, ¿no? Entonces aumentan de peso, hay sedentarismo, entonces la verdad es que hay que seguir su vida normal, ¿no? O sea, tratar de tener un consumo también restringido de sal. Entonces, si pasa todo esto, más aparte la paciente ya era hipertensa y con todos esos embarazos, cambios fisiológicos que tiene, pues bueno, nos aumenta el doble riesgo, ¿no?, de tener una preeclampsia. ¿Esta es la principal enfermedad que da durante el embarazo? Pues hay varias, pero este sería como el peor escenario que podríamos tener. El peor escenario, ¿no? La preeclampsia. Y una eclampsia cuando ya se llega a convulsionar. Entonces son los peores escenarios y por lo pronto esta plática es más informativa y preventiva, ya que pues bueno, dices igual el embarazo, hay pacientes que ni siquiera lo planeaban, entonces bueno, si ya lo estás en el embarazo, pues hay que cuidarte, ¿no? Y parte de esto viene lo que es un plan de parto. ¿Qué es el plan de parto? Pues el plan de parto es saber dónde me voy a atender del embarazo, en qué hospital voy a acudir, tener por lo menos 5 citas de control ya sea en un centro de salud al más cercano, o acudir también si se tiene alguna otra derechohabiencia, acudir a esta derechohabiencia que se tenga, para tener este control, porque ahí podemos detectar y prevenir la preeclampsia, la eclampsia y un panorama horrible que es la muerte materna, se puede prevenir casi al 100%. ¿Esta información también se nos da en la línea materna? Claro, sí, en la línea materna se puede hablar 24 horas, los 365 días del año y se pide alguna información de cualquier tipo, se asesora, claro. Se orienta dónde pueden acudir para cualquier padecimiento. También el plan de parto nos ayuda en qué hospital nos vamos a atender, ¿no? Ahorita tenemos ya mucha diversidad de opciones, entonces hay que estar al pendiente quién me va a llevar, quién va a acudir, porque en el momento del caos se olvida esta parte. Entonces, si ya tenemos un plan, pues es más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Claro, que la línea es 800 y el materna, pero puede ser el número que son... Ahí ustedes, en todos los teléfonos, digamos que cada número tiene 3 letritas y exacto. Usted ahí los va sacando. Exacto. Si es materna, pues bueno, donde está la M, la A, etcétera. Sí. Ok, si lo traducimos en números, pues nuevamente lo repetimos, que es 800-62-83-762. Ese es el número que hay que tener a la mano
siempre a la mano. Ajá, y poder hablar, y nosotros damos alguna asesoría por medio de especialistas en la salud para que ustedes puedan sentirse un poco más tranquilas en esta nueva etapa. Claro. Doctora Claudia, en estadísticas, ¿cómo estamos en San Luis Potosí? Pues bueno, realmente gracias al trabajo en equipo de servicios de salud, la verdad es que se ha disminuido un poco, porque estamos, en cuanto al primer nivel de atención, le apostamos mucho porque es la prevención, ¿no? La clave del éxito aquí es la prevención. Sí ha habido casos, obviamente, de muerte materna, pero ha sido por descuido, porque la paciente no acude a consulta, no se trató algún padecimiento como hipertensión ya previamente, o como tal debuta en preeclampsia y en eclampsia. La verdad es que se ha mantenido controlado estos casos. Sin embargo, sigue pasando, o sea, la verdad sigue pasando, y es triste porque tenemos todas las herramientas, y los servicios de salud tiene un programa como tal, que es salud materna y perinatal. No hay que olvidar también esta parte, que es en binomio, no solo el embarazo, sino que recordar que el embarazo es una parte donde se puede llevar, lo pueden llevar muy bien, le llamamos normo evolutivo, pero posteriormente se puede complicar cuando, en el momento del parto, porque se cambió alguna cefalea tensional, algún padecimiento que no sabemos que tenga la paciente, y ahí debuta, ¿no? Que es, por ejemplo, la preeclampsia, que bueno, ya decía que el peor escenario es la eclampsia, y bueno, a veces hasta hemorragias por esta cuestión, ¿no? Adelante. Sí, ¿verdad? Y también, pues bueno, los partos pretérmino es algo que es un fenómeno que lo escuchan a cada momento. Se han saturado nuestros hospitales porque realmente las pacientes dejan de asistir a control. Entonces, con esta plática también los invitamos a que acudan, no solo la persona, sino también la pareja, los familiares, que pues bueno, estén con la paciente, cualquier síntoma de alarma, no dejarlo pasar, porque es 100% prevenible la muerte materna. Claro. Entonces, no olviden la línea, sus 5 citas de control prenatal, su ácido fólico, estar al pendiente, y cualquier dato de alarma, pues está acudir inmediatamente al centro de salud. Si es algo ya más grave, como un sangrado, convulsiones o algún otro escenario más complicado, pues a su hospital. Un hospital ya de segundo nivel. Que todas las jurisdicciones tienen atención, tengo entendido. Claro. Tenemos nosotros en el estado 7 jurisdicciones, y de estas 7 jurisdicciones, pues cada una tiene centros de salud. Y los centros de salud, pues es donde acudes a una atención primaria, donde te van a orientar como lo básico, y de ahí se te va a referir, en caso de tener algún dato de alarma, pues a un hospital y a un segundo nivel de atención. Pero la verdad es que no hay pretexto, tenemos la información, tenemos centros de salud, tenemos hospitales básicos comunitarios, tenemos hospitales generales, que la verdad que se puede prevenir una muerte materna. Y una muerte materna es fatal, porque pues el bebé se queda solo, claro, la familia se desintegra, y la verdad es que son pérdidas y enfermedades que son 100% prevenibles. Y que en algunos casos, bueno, hasta corre el riesgo tanto el bebé como la madre. Claro, también. O sea, no solo la madre, sino también el bebé, digamos, que corre, sí, claro, algún riesgo. Claro, esto es en binomio, la verdad es que también a veces es la mamá y también el bebé, y pues bueno, a veces hay situaciones muy complicadas que se tiene que tomar algunas decisiones un poco drásticas, cuando podemos prevenirlo, ¿no? Desafortunadamente a veces no estamos acostumbrados a apostarle al primer nivel, y es lo que Servicios de Salud ha estado haciendo ahorita y durante estos 10 meses de la nueva administración. Se ha apostado muchísimo al primer nivel de atención para prevenir complicaciones, y bueno, es riesgo-beneficio para el paciente es muchísimo mejor, ¿no? Claro. En todos los sentidos. ¿Se complicó la situación a raíz de la pandemia? Demasiado, demasiado. Y se vio afectado lo que es salud materna totalmente, porque no acudían a su control. Ajá, claro, no acudían al control. Exacto. ¿Hay riesgo de que una embarazada vaya a un centro, digamos, de salud, o que vaya a un hospital? No, de hecho, si son sus medidas, por ejemplo, ahorita la vacunación nos ayuda, claro, muchísimo. Si ya tienen todas las vacunas, ya... Con vacunas, con su uso de cubrebocas, lavado de manos o uso de gel, no hay ningún riesgo, porque a veces sigue ese mito, ¿no? Y la manera de transmitirlo es si alguien tose o estornuda y que no tengas tu cubrebocas, esa es la manera, o las secreciones y que estén en contacto en los ojos, pues se contagia. Y aparte, una paciente embarazada la consideramos como inmunosuprimida. ¿Qué es esto? Sus defensas más bajas. Y como están más bajas, pues tienen el doble de riesgo de contagiarse con alguien que no tuviera alguna enfermedad o un embarazo. Entonces, en este caso, pues no hay riesgo por acudir al centro de salud, y a veces se va como en horarios, los tienen citados por horarios, y no hay aglomeraciones, entonces no hay riesgo de, al contrario, si no vamos, no nos vamos a perder la oportunidad de detectar algún problema de la presión, alguna infección que nos provoque un parto pretérmino, o simplemente un descontrol, ¿no? Pues, doctora Claudia Caceracero Castillo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, ojalá que vuelva pronto, porque ese tema seguramente hay mucha gente que le interesa, y hay muchas mujeres
que a veces son muy jóvenes y no saben qué hacer precisamente durante este periodo. Claro, sí toca un tema muy importante ya para finalizar. A veces los extremos de la vida, si son adolescentes, hemos visto muchos embarazos en adolescentes durante la pandemia. Y también en extremos, ¿no? Personas ya muy adultas. Entonces nos vamos a los extremos, son de mayor riesgo estos embarazos y hay mayor riesgo. ¿De qué edad estamos hablando? Pues de 40 años, de 40 años. En adelante. Ahora se está dando mucho esto, ¿no? Demasiado. El embarazo, más de 40 años. Sí, la verdad, entre el trabajo, rutina y demás, como se va postergando, pero aumenta el doble de riesgo, ¿no? Claro. Pues hay que estar pendiente, ¿no? De todo esto es prevenible, 100%. Y bueno, ya para finalizar, por ahí viene la Semana de Salud Materna, la lactancia materna, que es algo muy importante para que ahorita lo vayan pensando las pacientes que están embarazadas o planean embarazarse. Del 1 al 7 de agosto también es la Semana Nacional de lactancia materna. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda? Pues a las defensas totalmente. Entonces, pues bueno, es algo muy integral, muy muy bueno. Y si quieren tener más información, pueden leer en internet la norma 007 del 2016, que nos habla del cuidado durante el parto, puerperio, porque también pueden fallecer en puerperio, y también del cuidado prenatal. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Nombre a usted por la invitación. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales y no olvide consultar nuestro periódico impreso. Hasta la próxima.